Ahora bien, para la etapa de desarrollo se tomará en cuenta la página web de ALNET, la cual tiene un artículo de concentraciones de metales pesados publicada en 2019. En ese sentido, se logra rescatar de esta página web los valores de cromo dentro de un kilogramo de tierra afectados por la minería. En ese sentido, se rescatan los valores de máximo y mínimo de 28.42 miligramos por kilogramo y 4.10 miligramos por kilogramo. Se hace un promedio de estos datos y se obtiene 16.26. Por lo tanto, se hace la conversión de miligramos a kilogramos, obteniendo un valor de 0.1626. En ese sentido, se hace una regla de 3 simple, obteniendo un valor de aproximadamente 0.02 gramos. Por otro lado, para calcular las concentraciones de ácido cítrico en nuestra experimentación, se hizo uso de la fuente Springer-Link del autor Jackson Dos Santos, donde nos menciona acerca de las concentraciones necesarias las cuales debemos utilizar, de 20 y 40 milimol por kilogramo a la menos 1, donde realizamos ecuaciones simples para determinar la cantidad de ácido cítrico en gramos para las muestras de tierra. Ahora bien, se procederá a amasar las muestras de tierra, para la cual se considera que son 3, cada una de 500 gramos. Ahora bien, para albergar las semillas del maíz, se tomará en cuenta que cada vaso descartable deberá almacenar por lo menos 90 gramos de tierra previamente mezcladas con el cromo, que es una cantidad de 0.02. Ahora, aquí se puede observar todas las muestras de tierra una vez ya distribuidas y se evidencia el trabajo en esta actividad. Aquí unas fotografías de acotación. Ahora bien, a continuación se logra observar a las plantas de maíz ya desarrolladas luego de 15 días, cada una con diferentes concentraciones de ácido cítrico. A continuación, luego de haber realizado la experimentación en nuestro trabajo de investigación, pasaremos a la recolección de datos, en donde principalmente buscamos obtener la variación de la conductividad eléctrica ocasionada por los metales presentes en cada una de nuestras muestras. Para esto nos apoyaremos del sensor PASCO. Sin embargo, ahora pasaremos a explicar la metodología utilizada para recolección de datos. Primeramente tenemos las primeras muestras, que son de 20 milimoles por kilogramo de ácido cítrico, seguidamente las que no contienen ninguna cantidad de ácido cítrico y posteriormente las que contienen 40 milimoles por kilogramo de ácido cítrico. Ahora pasaremos a amasar 10 gramos de tierra para su posterior dilución. Con ayuda de la balanza analítica. Tras haber pasado 10 gramos de tierra, pasamos a medir 50 mililitros de agua destilada, para posteriormente mezclarlo con la tierra amasada con el propósito de medir el cambio de conductividad desde un inicio al final tras el proceso de agregar el ácido cítrico en 20 y 40 milimol por kilogramo a la menos 1. Sabiendo que el agente quelante ayuda en un proceso en el cual el cromo no realice su reacción completa. Tras haber recolectado datos, los representamos mediante una gráfica, la cual está titulada como conductividad eléctrica versus concentración de ácido cítrico. En el eje X encontramos lo que es la concentración de ácido cítrico y en el eje Y la conductividad eléctrica. En esta gráfica hemos representado las tres mediciones de cada concentración. En ese sentido, luego de haber interpretado los datos, luego de haber representado nuestros datos, es que logramos desprender la idea de que las concentraciones de ácido cítrico como agente quelante dentro de las muestras de tierra donde se tiene el maíz, se puede observar que la conductividad eléctrica presente en el suelo más
llega a variar de cierto modo. Tal es el caso que en las concentraciones de ácido cítrico como 40 y 0, quiere decir que hay una breve diferencia, una diferencia mínima. Sin embargo, la concentración más apropiada en cuanto al ácido cítrico como agente quelante de un 0 y al resultar ser más eficiente de acuerdo a nuestros datos, es la concentración de ácido cítrico de 1 por kilogramo de 20, dado que es la evidencia que la conductividad llega a disminuir de 14 hasta un aproximado de 7 a 6. Lo que la hace más eficiente al momento de querer controlar la presencia de los metales en la germinación de los plantas. Por ende, podemos concluir que la concentración adecuada sería 20 milimol por kilogramo a la menos 1, ya que se han podido tener mejores resultados en las tomas que se han presentado. A continuación, pasamos a nuestra segunda propuesta. Saneamiento de suelos degradados a través del uso de compost con microorganismos benéficos. ¿Por qué? Ya. La degradación de los suelos es un problema ambiental que afecta a la productividad agrícola y la estabilidad de los ecosistemas. En ese sentido, estas prácticas intensivas de contaminación y pérdida de ecosistemas logran degradar los suelos y acabar con la vida existente. Importancia. El proyecto de saneamiento de suelos degradados mediante el compost con microorganismos benéficos es crucial para restaurar la fertilidad del suelo, mejorar la sostenibilidad agrícola y reducir la contaminación, incluyendo la remediación de metales pesados a través de la biosorción. Ahora bien, como metodología. En primer lugar, se hará la identificación de un área que sea la apropiada y necesaria para almacenar los residuos orgánicos para su posterior degradación con la ayuda de microorganismos activos, como hongos, bacterias, virus, insectos, lombrices, etc. En segundo lugar, será la recolección de materiales orgánicos producidos en su mayoría por el consumo humano y la producción de alimentos. En tercer lugar, se cultivará microorganismos benéficos que ayuden al proceso de degradación de la materia orgánica, facilitando la creación de compost. En cuarto lugar, administrar ciertas cantidades en kilogramos a las plantas o suelos contaminados por la degradación o la contaminación. Conclusiones. Tras haber realizado la obtención de información, se puede concluir que el saneamiento de suelos degradados con microorganismos activos resulta ser fundamental para la cuidado y preservación de zonas agrícolas y áreas verdes.